Marítima. En su cafetería, junto a nosotros, se encuentra Antonio Gil. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Bueno, Antonio, ¿a qué te dedicas y cuál es tu empresa? Bueno, nuestra empresa es la cafetería de la Estación Marítima del Puerto de Algeciras. Se llama La Mar Salada y llevamos aquí 17 años ya trabajando. Tenemos una empresa, la primera planta de la Estación Marítima, que no conoce casi nadie en Algeciras, porque el puerto de Algeciras, no sé yo, pregunto, y nadie lo conoce esto. Pero aquí tenemos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, pues desayunos, comidas, tenemos un menú del día estupendo, damos bocadillos, damos hamburguesas, merienda, en fin, todo el servicio que hay que darle al pasaje que pasa por aquí y al que no es pasaje también. Antonio, dices que llevas 17 años aquí. ¿Aquí o en esta, general? No, en esta estación marítima se abrió hace aproximadamente 17 años que se hizo. La antigua estación marítima, que es la que está aquí al ladito, en esa mi padre abrió la cafetería hace aproximadamente unos 34 o 35 años, que fue la primera cafetería del puerto de Algeciras que se abrió. Y esta, cuando se abrió, estábamos nosotros, la cafetería, y Tour África, una agencia de viajes que había al lado, y nadie más. Fue al principio de cuando el puerto empezó a funcionar, cuando todos los marroquíes venían en avalancha y nos rodeaban, estaban 4 y 6 días aquí. Hombre, el puerto en eso ha tenido una evolución alucinante, porque de aquellas fechas ahora, que prácticamente no tienen espera, porque el marroquí que viene ahora mismo no tiene espera prácticamente, pues la PBA ha hecho un trabajo, vamos, encomiable. ¿Ese crecimiento del puerto ha favorecido también a vuestra empresa? Hombre, sin lugar a dudas. Nosotros no sé cuántos pasarían, ya creo que vamos por 4 millones de pasajeros al año. Naturalmente, esa afluencia, el marroquí elige este puerto porque, no sé, le gusta o por comodidad. Y sin lugar a dudas, desde esto que te estoy contando, cuando el tren llegaba aquí y tenían que quitar los coches de la vía para que pudiera entrar el tren, que eran miles de marroquíes aparcados, 4, 5, 6 días aparcados ahí, hasta ahora que tienen el llano amarillo, tienen las comodidades, los embarques no tardan más de una hora. En fin, yo creo que eso ha evolucionado bastante, claro. A mí sí me conviene, claro que me ha interesado. Has dicho que llegasteis aquí aproximadamente 34 años, de la mano de tu padre. De la mano de mi padre. ¿Y tu padre cómo que apostó por el puerto? ¿Cómo, pues mira, cómo nosotros vio eso? Veníamos de Venezuela, pues mi padre estuvo en Venezuela 11 años. Vinimos aquí a España y a los 4 o 6 años de estar en España, en varios sitios, en Valencia, en Torremolinos, por aquí, por allí, pues resulta que mi tío Luis Gil Guijarro, que es su hermano, pues lo llamó y le comentó que se iba a abrir esta cafetería que salía a concurso. Entonces mi padre vino desde Valencia, la vio y sin lugar a dudas se enamoró a primera vista, la vio y dijo, esta cafetería la tenemos que montar nosotros. Y entonces montó la primera cafetería, por así decirlo, tenía niñas en la barra, chicas con falda y uniforme, una novedad en Algeciras, porque no había, la gente venía a verla. Montó una serie de innovaciones americanas que él traía de allí y fue una cafetería bastante interesante en su época. Hombre, estamos diciendo que han pasado 34 años, seguramente que habrán pasado por aquí muchos empleados, ¿no? Pues sí, la verdad es que empleados hemos tenido. Bueno, en aquella cafetería era enorme, era grandísima, yo no sé si alguien habrá visto, pero tenía un salón gigantesco, una barra larguísima, y era una cafetería muy grande. Nosotros de media hemos llegado a tener hasta 20 empleados. Aquí cuando nos vinimos a esta, bajaron a 14, 16, ahora mismo tenemos 8, 9, porque con la crisis, tú sabes, pues la cosa ha bajado bastante. Aunque ahora veo que esto empieza otra vez a funcionar y ahí andamos. Y Antonio, cuando realizáis el cambio de la estación marítima antigua a la nueva, ¿qué os motiva a seguir participando y trabajando en el puerto? Hombre, la apuesta de futuro fue modernizar aquella cafetería, porque ya esta era otro edificio, tenía aire acondicionado, que aquel por ejemplo no tenía, tenía una serie de servicios que aquello no disponía. Nosotros hicimos una cafetería moderna y nos presentamos al concurso porque es que estaba claro que esto iba a ser un negocio futuro, vamos, lo vimos y lo vimos clarísimo. Ya que usted me está hablando sobre el futuro, ¿cuál es el futuro de esta empresa? ¿Cree que va a tener siguiendo sus frutos? ¿Le gustaría a usted jubilarse aquí o que, hombre, o que algún familiar continúe con este legado? A mí me encantaría jubilarme aquí y de hecho yo creo que me jubilaré aquí. El futuro de esta empresa, pues yo creo que ahora es crecer, porque ya te digo que estamos viendo movimientos interesantes. La cosa empieza otra vez a moverse, muy lento,
pero empieza a moverse. Entonces queremos hacer una reforma, en fin, mover esto un poco para ver si con la afluencia de público. También hemos tenido, ten en cuenta que los últimos 4 años ha sido Ramadán en verano. Y a nosotros el Ramadán nos mata, porque el marroquí pasa, pero ni consume, ni bebe, ni nada. Entonces, claro, pasan por aquí un montón de marroquíes, pero no se paran a tomar un café. Entonces, todo eso ha influido, la crisis, las rotaciones de los barcos, el Ramadán en verano, ha influido mucho en este negocio. Ahora, ya el verano que viene, el Ramadán pasa a julio, ya se está alejando, y yo ya te digo, veo que esto se mueve un poco mejor. Con estas adversidades, Antonio, ¿a ustedes os motivan para seguir modernizándose o, en este caso, renovando nuevas ideas? Hombre, sin lugar a duda, aquí es renovarse o morir, tú sabes, ¿no? Hombre, el puerto de Algeciras siempre, la APBA siempre nos empuja a tener lo mejor. Ellos hacen en el puerto lo mejor, dan empleo a media Algeciras. O sea, esto es un motor real. Nosotros estamos dentro del puerto, pues ellos también nos empujan a que modernicemos, a que cada día esté todo impecable y moderno. Y entonces, en coordinación con ellos, se plantean eso, se plantean las reformas, se plantean todas estas cosas. Sin lugar a dudas, sí hay que modernizarse, vamos. Bueno, José Antonio, ¿a qué se dedica usted y, en este caso, dónde trabaja? Bueno, trabajo en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y, concretamente, en el centro que esta sociedad tiene en Algeciras. Nosotros nos dedicamos a la seguridad marítima de dos formas, controlando el tráfico marítimo y supervisándolo y atendiendo las emergencias que sucedan en nuestra área de responsabilidad. ¿Todo siempre es marítimo? Sí, siempre es marítimo. En este caso, ¿cuánto tiempo lleva instalado Salvamento Marítimo aquí en nuestra ciudad? Nosotros estamos actuando en la bahía de Algeciras desde el año 96 y 2 años más tarde nos instalamos ya en esta torre de control. Cuando hablamos de la bahía de Algeciras, ¿hasta dónde llega exactamente Salvamento Marítimo? Concretamente nos encargamos del tráfico que entra y sale y circula dentro de la bahía de Algeciras. Fuera de la bahía de Algeciras hay otro centro también de la Sociedad de Salvamento que se encarga de controlarlo. En este caso, ¿cuántos conformáis estos puestos de trabajo aquí en Algeciras? Aquí estamos trabajando 14 controladores a guardias de dos en dos y 2 personas en tareas administrativas. ¿Ha tenido algo que ver la instalación, como usted ha dicho, que lleva desde el 96 aquí en Algeciras con el crecimiento del puerto? El puerto ha crecido mucho, pero la Sociedad de Salvamento ha crecido de forma paralela, independientemente del puerto. Y bueno, hay más medios, más personal, pero ya digo, es como crecimiento propio de la Sociedad de Salvamento en toda España. Hablamos del 96, 98 con las instalaciones de esta torre de salvamento marítimo. ¿Ha evolucionado en estos años? Ha evolucionado Salvamento marítimo. Salvamento marítimo, sí, evidentemente, ha evolucionado mucho. A raíz del accidente del Prestige, pues los medios de salvamento marítimo se incrementaron considerablemente. ¿Qué es lo que se intenta evitar? Se intenta facilitar un tráfico seguro marítimo y evitar peligros a la navegación y atender a las emergencias que surjan. En definitiva, mejorar todo el movimiento de buques y todo el ámbito marítimo en general. Por poner alguna pega, ¿qué es lo que menos le gusta de este trabajo? Lo que menos me gusta, la monotonía, quizá, la rutina. Nosotros, nuestro principal objetivo es atender a las emergencias y coordinar los medios para solucionarlo. Por desgracia, cuando hablamos de emergencia, pues hablamos de accidentes. ¿Alguno que usted recuerde con mala fortuna? Bueno, recuerdo el primer grave accidente que atendimos aquí, el del hundimiento de la Spabunker 4, una gabarra que se hundió y que lamentablemente murió el capitán. En este caso, Salvamento Marítimo tiene una flota de barcos, ¿no? Sí, tiene una flota de barcos. Concretamente aquí en la bahía hay destinado un buque,
un buque multipurpos que se llama, que atiende pues remolques, lucha contra la contaminación, un buque de salvamento grande, y hay una lancha rápida, de intervención rápida, la Salvamar Dube, para atender emergencias de forma rápida. Muchas veces se les asocian a ustedes también con las pateras y con los inmigrantes que llegan hasta las costas. En este caso, ¿cómo se socorre a unas personas de estas características? Pues lo más rápido posible. Nosotros en la bahía de Algeciras llegan muy pocas pateras. Generalmente las atiende el centro que está trabajando en el estrecho, Tarifa Tráfico. Pero alguna vez pues hemos tenido que atender pateras desde aquí y bueno, lo más rápido posible, porque son embarcaciones muy frágiles y hay que salvar vidas humanas. Además, ellos ven como una esperanza, porque son prácticamente los primeros en llegar, ¿no? Sí, normalmente sí, somos los primeros en llegar. Sí, sí. En este caso, las embarcaciones de la Bahía de Algeciras están seguras, ¿no? Bueno, procuramos que lo estén lo más posible. Este es el centro de operaciones, ¿no? Sí, este es el centro de coordinación de operaciones. En realidad, aquí se desarrolla el trabajo diario. Hay controladores de guardia que están controlando estos equipos, y con estos equipos pues vamos viendo el tráfico que hay en bahía, que entra y sale y que se mueve en la bahía. Principalmente, bueno, pues un sistema de gestión informática donde introducimos datos de los barcos que se mueven y de las emergencias que atendemos, y un sistema de radar, visión radar, y por medio de otros sistema AIS, para localizar barcos y ver cómo se mueven. Aquí podemos ver ahora mismo el tráfico que hay en bahía, en este mismo momento, vemos los barcos que se van moviendo, los vectores que tienen indican hacia dónde se mueven y la velocidad que llevan, y todos estos datos pues se van registrando automáticamente. El operador que controla el puesto de trabajo habla con los barcos. Cada vez que entran en bahía tienen la obligación de llamar a este centro por radio, habla con ellos, se identifica, les da los consejos de seguridad, la información meteorológica, lo que sea preciso, y le va haciendo el seguimiento al barco que entra y se mueve por bahía hasta que vuelve a salir. Ese es el trabajo rutinario. Este caso, la tecnología ayuda y facilita, ¿no? Sí, sí, y esto lo vemos avanzar, esto sí que lo vemos avanzar deprisa, ¿eh? Cada vez que se renuevan los equipos, pues la tecnología vemos cómo avanza a pasos agigantes. En este caso, cuando un barco llega, ¿cuánto tiempo tiene de permiso, o permiso ilimitado? En principio es ilimitado para hacer sus operaciones. Solicita una autorización de entrada a la autoridad portuaria para hacer unas operaciones determinadas, y bueno, pues está el tiempo que sea necesario.
¿Aquí también se controlan lo que son las embarcaciones de recreo? No, porque los equipos están preparados para buques grandes, entonces las embarcaciones de recreo, las embarcaciones pequeñas, no las suele detectar, pero sí tenemos comunicación con ellos y estamos pendientes pues, de eventos deportivos, regatas, etc. Antonio, 34 años de historia, 34 años que han pasado, 34 años que ya el puerto no es lo que era. Hombre, ¿cuál es tu primer recuerdo del puerto? Hombre, pues mira, mi primer recuerdo, ya te lo he comentado antes, es la cafetería enorme. Esta estación marítima, que es donde estaba en la antigua estación marítima que había aquí, nosotros que teníamos la cafetería y nadie más. Luego se puso Roberto Ruiz, que montó Tour África, una agencia de viajes, y ya luego al tiempo se puso Fillol, que era una tienda de regalos, pero era como un espacio enorme vacío que poco a poco se fue rellenando. Pero sí me acuerdo perfectamente de nosotros, la Guardia Civil, la policía, en fin, ese movimiento. Eso es de lo que me acuerdo. Me gustaría que nos expresaras por qué hemos elegido este sitio concretamente para hacer tu entrevista. Pues este sitio es los recuerdos que me trae, porque ya te digo, detrás de esa puerta está la escalera a la que se subía a los embarques. Y aquí a la derecha estaba la puerta de la cafetería que estaba justo detrás de esta escalera. Tenía una cristalera enorme que se veían los barcos y claro, ahí estaba pues todo el meneo este de... Este es el origen de la estación marítima, por así decirlo. ¿Has jugado tú mucho por aquí o no tenías ya tiempo? Bueno, jugar, he jugado porque nosotros rellenábamos unas máquinas que teníamos cuando hicieron aquel aparcamiento, teníamos unas máquinas expendedoras de Coca-Cola y mi hermano y yo las rellenábamos. Luego tuvimos unos kiosquitos por todo el puerto que los suministrábamos. Entonces, mi hermano y yo, era una especie de juego, sí, pero, ¿verdad? Jugábamos trabajando. Mi padre en eso no te regalaba nada. Oye, ¿y eso a lo mejor, esos juegos, es lo que a ti te llevaría o te impulsaría a trabajar en un futuro aquí en el puerto? Hombre, sin lugar a tener en cuenta que yo he echado los dientes en esta cafetería. ¿Verdad? Yo los veranos venía aquí a trabajar porque si quería comprarme una moto, pues mi padre me daba el permiso para comprármela y trabajo para pagarme y poder comprármela y todo así. Yo necesitaba dinero para algo, pues me venía aquí, echaba un veranito, echaba un rato, entonces he ido trabajando, claro, eso me ha hecho que me guste, lógicamente. ¿Y la relación padre-jefe-hijo-trabajador, qué tal es? Era buena o mala. Mi padre era capitán del ejército, fue capitán del ejército de la guerra, era un tío muy recto, también muy justo, ¿no? Y era muy buen negociante, era un tío que había recorrido muchísimo mundo, tenía muchos tiros pegados. Y claro, él quería enseñarme a mí pues lo que él sabía y algunas veces era mejor y otras veces peor. Supongo que como todos los padres con todos los hijos, vamos, eso... Pero vamos, muy bien, me enseñó mucho. ¿Esas enseñanzas te ves tú que te están sirviendo a día de hoy para tu negocio? Sí, sí me han servido porque ya te digo que mi padre estuvo muchísimo tiempo, estuvo en Venezuela 11 años de director de una cadena de hoteles y tenía una experiencia amplísima. De hecho, ya te he dicho que cuando él entró aquí trajo ideas nuevas, norteamericanas principalmente, los uniformes, las chicas en las barras que no había, la forma de montarlo, que era montado estilo americano. Eso no existía, en Algeciras no existía. Claro, la gente venía de Algeciras a ver esta cafetería por esas innovaciones. Pero claro, todo eso me lo ha transmitido a mí. Bueno, y tantos años que estamos hablando que llevas aquí en el puerto, ¿te gusta trabajar aquí? Hombre, claro, claro que me gusta, ¿qué remedio te queda? No, ya es mi trabajo, llevo tanto tiempo que sí, es muy agradable, es muy agradecido. Llevamos unos años, que es menos, porque claro, toda la crisis, toda esta historia, pues quieras que no, te marca. El estrés, las concesiones, las no concesiones, que no viene gente, los barcos, las rotaciones. Pero en el fondo sí, es mi trabajo, no sabría qué hacer fuera de aquí, si te digo la verdad. ¿Y qué es lo que más te gusta realizar de tu trabajo? Hombre, el contacto con la gente, sin lugar a duda, el servir. Porque nosotros también hemos tenido, nosotros tuvimos la sede de la autoridad portuaria, la tuvimos nosotros un año. Entonces, servir a la gente, darles de comer. Hemos hecho catering aquí en la sala VIP para gente importante. Todo eso es muy bonito. Que todo al final veas que te ha salido bien, que toda la gente sale contenta y que todo ha salido estupendo. Eso es satisfactorio. Muy satisfactorio. Te lo tengo que preguntar por curiosidad. ¿Algún famoso ha tenido que pasar por aquí, no? Muchísimo. Ten en cuenta que a la Feria de Ceuta, ya menos, pero hace unos años, desde Lola Flores, que mi padre tuvo que esconderla en el despacho, meterla dentro del despacho porque la gente no la dejaba
tenía un rato para esperar el barco y mi padre tuvo que cogerla, meterla dentro del despacho porque es que la gente han pasado presidente del gobierno, ha pasado Chávez, ha pasado ministros marroquíes, ha pasado ministros de todos los tipos, el dueño de Boluda estuvo aquí cuando pusieron los remolcadores nuevos, le dimos nosotros el catering. Sí, ha pasado gente importante, sí. Hombre, este puerto es importante. Todo eso es muy bonito, pero el dueño de MERS también estuvo. Todo esto es muy bonito, la verdad, pero seguro que hay algo que... ¿Que no es tan bonito? Que no es tan bonito. Hombre, ¿qué es lo que menos te gusta? No es tan bonito. Por ejemplo, si yo pudiera quitar el Ramadán, lo quitaría. pero eso no puedo. Entonces, ya que tenemos que cada 24 años pasa el Ramadán en verano. Y llevamos 4 años que es Ramadán en verano. Pues eso me afecta muchísimo. ¿Qué es lo menos bonito? Pues cuando eso, crisis, que la gente ve que el negocio no termina de tirar, pues eso lo paso mal, que quieres te diga. Pero bueno, parece ser que todo está pasando. Bueno, Antonio, Yara, yo te voy a dar a ti la oportunidad de concederte un deseo. Te voy a dar la oportunidad de que si pudieras poner algo en el puerto, ¿qué pondrías y qué quitarías del puerto? Pues mira, yo el puerto, la verdad es que ha hecho un trabajo admirable, porque la evolución del puerto, los que estamos aquí desde hace años, la evolución de este puerto ha sido increíble. De hecho, somos uno de los primeros puertos del mundo. Sabes que hace poco ha llegado, antes de ayer llegó el barco de Moller, el grandísimo, que solo atraca aquí. O sea, esto está muy bien. Hay una cosa que sí me pregunta mucha gente, que por qué no se ven los barcos desde la estación marítima, que en la antigua estación marítima había una cristalera y tú veías pues, los barcos, el embarque, el trajín, y aquí no. Entonces, si pudiera, yo pondría una pantalla, una cristalera que se viera el manejo de los barcos. Eso no se puede hacer. Pero bueno, es lo que yo pondría. Y ya para finalizar, hay muchas personas que a lo mejor pueden estar equivocadas en el concepto del puerto. Me gustaría que definieras con tus propias palabras ¿qué es para ti el puerto de Algeciras o qué significa el puerto de Hombre, Algeciras? Hombre, el puerto de Algeciras, la gente se cree que el puerto de Algeciras son los contenedores. Y eso no es del todo cierto, al revés. En el puerto de Algeciras, no solo agencias de viaje, otro tipo de negocio, aquí de este puerto vivimos miles de personas en Algeciras. El puerto es el motor de Algeciras. La autoridad portuaria siempre ha estado contrata. Aquí hay cafetería, hay tiendas de regalo, había librería, hay un montón de gente que no está en los contenedores y que sí trabaja aquí en el puerto. Nos movemos todos los días aquí, que vengan a verlo. Acabamos de visitar lo que es la Torre de Capitanía Marítima, de Salvamento Marítimo, y ahora nos encontramos en la segunda parte, ¿no? Esta es la parte en que, digamos, soy la primera respuesta de Salvamento Marítimo. Sí, somos la brigada de choque. La infantería de salvamento marítimo. En este caso, ustedes van en barco, ¿no? Sí, evidentemente, como podéis ver, vamos en una salvamar modelo Luzafe de 15 metros, con una motorización de 1.000 caballos, y con esta es con la que nos enfrentamos a los temporales y a todo lo que nos mande la torre, en este caso. Tengo una duda, cuando vemos por televisiones nacionales las noticias de que llegan inmigrantes o ocurra alguna catástrofe, siempre vemos un apoyo de helicóptero también. Sí, viene un SAR con nosotros, un helicóptero de salvamento marítimo que tiene base en el aeropuerto de Jerez. Y ese siempre está en el aire. ¿Y qué significa eso para ustedes? Pues eso todo. Nos puede sacar a nosotros incluso del apuro, aparte de al que tenga el problema, que nosotros vayamos a ayudar. Porque en este trabajo, por desgracia, quienes se juegan la vida también son los que van a ayudar, ¿no? Evidentemente, pero bueno. El que está aquí es vocación también, más que sueldo. ¿Visto? Y aquí, tú por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas aquí instalado? Yo llevo 11 años y soy de los que menos llevan esta embarcación. Porque Salvamar, o en este caso Salvamento Marítimo de Algeciras, ¿cuándo comienza aquí? Pues aquí fue la primera lancha de España que vino de Salvamento Marítimo y era la Salvamar Algeciras. Estamos hablando que la única en toda España. La única, la primera que hubo fue esa, que la coordinaba en aquellos entonces la Torre de Tarifa. Todavía en Tarifa no había ni en Ceuta ni en Barbate, solo estaba esta. ¿Y eso qué suponía? ¿El movimiento por toda pues la geografía? Pues te puedo contar que los antiguos que ya están jubilados, como Manuel Mateo, José Palenzuela, José Luis Carrillo, esa gente llegaban hasta Almería a hacer servicio, desde aquí de Algeciras. ¿Y siempre con este tipo de embarcación? Con esta, con la Luzafe 15 metros esta. ¿Cuánto tiempo tiene entonces aproximadamente esta? Esta tiene 20 años ahora. Lo que pasa es que gracias a la
a la buena mano de la tripulación, los barcos están muy, muy bien mantenidos. Me imagino que esta embarcación habrá visto de todo, ¿no? Al igual que ustedes, ¿no? Sí, por mucha desgracia, que es para lo que más nos dedicamos, pero bueno, también lucha contra la contaminación, que aquí es primordial también. En este caso, vamos a empezar algo más reciente que hayáis tenido que socorrer. Pues el 25 de diciembre. Estuvimos desde las 6:45 UTC hasta las 7 de la tarde, que tuvimos que arribar en Estepona porque no tuvimos medios para volver, vaya. El temporal no nos dejaba arribar aquí a Algeciras y tuvimos que ir a Estepona con 7 inmigrantes que habíamos recogido. Uno de ellos lo recogió el Elimer, que antes te comentaba. En este caso, el día 25 era un gran temporal, decíais que no podía volver. Estamos hablando de fuerza 7 a 8, puerto cerrado y a 20 millas de aquí, con ola de 6 metros. Una embarcación que había volcado ya con los inmigrantes, llegamos y cuando llegamos nosotros, volcó otra vez. Recuperamos nosotros a 6 y uno lo tuvo que recuperar el nadador de rescate del helicóptero y llevarlo al hospital porque era el más grave. En este caso estamos hablando de que esta zona es un sitio clave para salvamento marítimo, ¿no? Sí, la bahía de Algeciras es lo más especial, creo yo, bajo mi opinión, que hay en toda España. Como te he comentado antes, esta es la embarcación de salvamento que más horas hace y más millas hace al año, porque aquí no se para. Ya te digo, estamos entre que está Marruecos y que está Gibraltar. Son tres países los que gobernamos más o menos el estrecho. Entonces eso tiene todo se repercute en más trabajo. En ese trabajo también ha mencionado anteriormente la contaminación. Sí. ¿Qué riesgo puede suponer eso? Pues mira, para nuestras playas, vuestras playas, y para todo lo que es en sí el medio ambiente, tanto fondo marino como superficie, como todo. Nosotros luchamos, tenemos medios para toda antipolución, siempre que sea en la mar. ¿Cómo sería luchar contra la polución en este caso? Pues en caso de haber una mancha, salimos tanto esta embarcación como el remolcador que hay aquí en Luz de Mar, tiraríamos barreras a la mar, atraparíamos la mancha, se tirarían dentro unos skimmers que succionarían el hidrocarburo, eso iría a los tanques del remolcador y ya luego los vaciarían a Marpol. Aquí, desgraciadamente, afortunadamente, hemos vivido ese tipo de situación. Sí. Acuérdate del Sierra Nava, que manchó, el REA, después aquí cuando lo de Punta Europa. Aquí siempre hay trabajo, o sea que falta de trabajo aquí no hay. Uno de esos puntos creo que puede dar incluso impotencia, ¿no? No, porque ya te hace, evidentemente profesionales somos todos. Vaya, empezando por la torre, que son los que nos activan, hasta terminando por nosotros, que somos de los últimos eslabones de la cadena de salvamento. Pero aquí todo funciona bien. Y ya te digo que gracias a que todos somos y partimos de aquí, que somos una familia, como te comentaba antes. Víctor, ¿qué es lo que más te gusta de este trabajo? A mí, eso, el no saber, el saber cuándo sale, pero nunca sabes cuándo entra. ¿Y lo que menos te gusta? No, está en tierra para. ¿Crees que el tema de salvamento marítimo ha ido creciendo a la vez que el puerto o va independiente? No, salvamento al principio, recuerdo yo el Punta Mayor, un supply que teníamos aquí, y ya luego cuando se amplió la sociedad, ya trajeron barcos nuevos con más medios, ya sí, ha ido todo vaya, junto, proporcionalmente. ¿A nivel personal recuerdas cómo era el puerto antiguamente? Buah, yo te puedo decir que mi padre era exportador de pescado, ¿eh? O sea que imagínate que sí me acuerdo. Me acuerdo que el Certosa atracaba al final de la lonja. Sí me acuerdo, ese muelle lleno de marrajeros, merluceros, buah, claro que sí. Viniendo de familia de la mar, ¿cuál crees o qué recuerdo más bonito tienes tú de cuando eras joven de esta zona? Yo de pequeño, cuando veía la lonja llena de pescado, y ahora veo aquello que está bardío todo ya, porque hemos acabado con todo. ¿El mar para ti qué significa? Todo. La mar te lo da todo y te lo quita todo. En este caso, el sector pesquero está como está, pero cuando hay embarcaciones de recreo que necesitan ayuda, también estáis ustedes. Sí, nosotros estamos para todo el mundo. Para todo, desde mercante hasta el barco más pequeño, hasta una piragua, hasta un nadador. Todo lo intentamos resolver nosotros. Si te pudieran conceder algún deseo, ¿qué te gustaría que ocurriese en el puerto o en esta zona? Yo no sé, ya lo de los deseos es complicado. Lo de los deseos es complicado. ¿Podríamos visitar? Por supuesto, a embarcar con nosotros. I'm crazy, yeah, you think I'm crazy, crazy.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm blinded cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep. Going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the monster. En tu puesto de trabajo, ¿en qué consiste aquí? Bueno, aquí vemos el sillón de mando, que consiste, como podréis ver aquí, esto es el timón, no es la rueda de timón antigua que todos recordamos, solo sería el auxiliar, que sería este, mando joystick. Aquí tenemos el panel de mando de ambos motores, luces y demás tipo de gobierno y tecnología, un plotter náutico, un nafte para el tiempo, el ICE, el radiogonómetro, el anemómetro, sonda, plotter y radar, aparte de 4 VHF portátil. ¿Qué significa toda esta tecnología para ustedes? ¿Ha sido positivo? Pues por supuesto, toda la tecnología en la mar es positiva. Toda. En este caso, ¿aquí tenemos hélices en este tipo de embarcaciones? Esto es de jet, que ahora el mecánico Antonio Gómez explicará la función y cómo, y lo veréis vosotros. ¿El casco para qué dices que significa? Este es el casco de comunicaciones. Este es un modelo como los que llevan los aviones, igual, de la misma compañía, y es para comunicar siempre a la tripulación con el patrón. Y estamos siempre permanentemente comunicados, en todo tipo de situación. Y no hay ni ruido, aparte de seguridad, para el tripulante. Porque aquí siempre, ¿cuántas personas conforman esta tripulación? Somos tres. Uno, un marinero de cubierta, el jefe máquina o mecánico, y yo como patrón, o el otro patrón, mi compañero Julio. Call me crazy, but I had this vision. One day that I'll walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed, and I'm coming straight at MC's blood gets filled, and I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that bump the feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that straw into gold. Jump, I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket. Face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster. Si teníamos hélices en este tipo de embarcaciones o no teníamos. Nos has dicho que no, ¿no? No, debido a lo que nos dedicamos, la hélice convencional no es viable en este tipo de barco porque haría más daño que otra cosa. Entonces son unos water jet, que es una especie de turbina igual que la de una moto de agua, para que nos entendamos. Pero claro, con 500 caballos cada motor, que como podréis ver, empiezan aquí, son dos Volvo, y acabarían ahí abajo, lo que pasa que es un espacio confinado, tela. O sea que no, si queréis verlo y bajar ahí, eso ya es cosa vuestra, pero mejor que no, porque os vais. Visto también, ¿qué tipo de positividad tiene este tipo de maniobras? ¿O se gana velocidad? Sí, esta embarcación coge 25 nudos, a full, para todo. La maniobra, siempre que haya dos motores, es muy fácil y es mejor. O sea, la maniobrabilidad de este barco es infinita casi. Entonces también para coger cabos, etcétera, etcétera, es más complicado que entren donde, como en una hélice convencional. O sea, esto es ventaja. Este tipo de barco es ventaja todo para esto. ¿Siempre habéis estado ubicados en este sitio donde nos encontramos? No, antiguamente la que te he contado, la leyenda de la Salamara de Algeciras, estaba ubicada enfrente del antiguo Club Náutico. Allí al lado del servicio de vigilancia aduanero. ¿Y ahora con este cambio es positivo? Sí, aquí estamos bien, está todo cerca, como ves está el módulo aquí, en la lancha aquí, y está todo en su sitio. Bien. ¿En el módulo qué es lo que realizáis? Pues la mitad es taller y la otra mitad oficina. Está, la verdad que está muy bien repartido y está ubicado bien. ¿Podríamos decir el tiempo de actuación y el tiempo de respuesta, en cuánto tiempo osciláis? Pues la sociedad tiene estipulado 20 minutos, nunca más de 20 minutos. O sea que desde que te suena el teléfono hasta que estás en la embarcación, solo son 20 minutos los que tienes. Nunca más. Pregunta obligada, ¿estamos seguros? Sí. La verdad es que sí. En todo el litoral, ¿eh? No solo aquí.
choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of some... Estamos diciendo que la tripulación la conformaba un mecánico, un marinero y en este caso tú, el patrón, ¿no? Sí, y también tenemos aquí a Javier Palenzuela, que es marinero de cubierta. Es el que... el héroe de verdad de los barcos, esto, los marineros. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros y gracias. Javi, ¿qué es lo que te motiva a ti para ser marinero y trabajar en este sitio? Yo desde pequeño lo he vivido por mi padre, que siempre se ha dedicado a esto y de hecho se ha jubilado aquí en esta embarcación. Y desde pequeño lo he vivido de una forma, lo he visto y siempre me ha gustado, la verdad. ¿Tú eres marinero de esta embarcación? El ayudar a las personas, ¿qué significa para ti personalmente? Hombre, eso llega a la casa y te da una gratificación que es impresionante, la verdad. ¿Recuerdas alguna que te haya llegado al corazón? Recuerdo muchas, hemos cogido mucha gente ya de por los pelos en el último momento, de que si no lo cogíamos, vamos, lo hemos cogido en el último momento, a más de uno. Son muchos años ya aquí salvando vidas y hemos vivido anécdotas de todo tipo, la verdad. En este caso tenéis que tener una formación también sanitaria, ¿no? Algunos primeros auxilios. Tenemos lo que son los cursos de contraincendio y supervivencia. Un poquito para... que es la preparación que necesitas para estar aquí, vamos. ¿El caso más difícil que te hayas visto? Uf, cuando te ve mucha gente en el agua, a lo mejor... temporal es muy complicado, de tener que meterte en las rocas para sacar algún barco porque hay personas. Son momentos que... lo son duros, intenso, ¿no? La verdad. ¿Y aquí cuántas personas habéis podido recoger y subirlas aquí? Por decirte... Yo he cogido patera con 52 personas y hay que ubicarla en esta embarcación de 15 metros. Por todos lados, los pasillos, la proa, la popa... Aparte ya no son las personas, las bolsas que traen, todo. De verte la lancha es impresionante. Porque ¿cuántas dimensiones estamos hablando que tenemos aquí? La embarcación tiene 15 metros, pero metros cuadrados habitables aquí lo que estáis viendo, no son muchos. Vamos, de llegar a puerto a atracar y tener que ir apartando personas para poder coger los cabos. Vamos. En este caso, Javi, cuando estáis en la mar, ¿qué tiráis? ¿Boyas? ¿Tiráis...? Todo lo que se tenga a mano. Cuando te encuentres una persona en el agua, todo lo que pueda tirarle es poco. Porque no sé si visteis el vídeo... Después tira los aros y tiran para otra dirección, no la que tú quieres, donde caiga, y todo lo que pueda tirar al agua, lo arriba, vamos. Claro, porque no lucha contra el agua, sino también contra el viento. Claro, es que te coges una racha de viento de esa y ya te parte todo el sistema, vamos. Y Javi, ¿para ti el momento más bonito que has vivido en esta embarcación? El momento más bonito fue en Málaga. Tuve que desembarcar un bebé de 11 meses. Y en un principio pensábamos que estaba muerto. Y reanimándolo entre mi compañero y yo, llegamos a puerto y pudimos reanimarlo. Estaba dando de comer la madre y dejó de respirar. Y llegamos a puerto y vimos que el niño estaba vivo y el pasote fue después, cuando al año vino la madre y dijo, mira, estos son los chavales que te sacaron. ¿Has coincidido con tu padre trabajando? Sí. ¿Y qué ha significado eso también para ti? Mucho orgullo, y aprendí mucho de él y de los compañeros. La verdad es que sí, he aprendido muchísimo de ellos y de él. ¿Y salvamento marítimo qué significa para ti para y todo, para tu casa? Para mí todo. Para mí, yo qué sé, yo no me vería con otro trabajo que no sea este. Lo he visto de pequeño, es lo que me gusta y tengo el privilegio y la suerte de poder trabajar y hacer lo que me gusta. El patrón nos decía anteriormente en micrófono cerrado que afortunadamente ustedes que no paráis, no os da tiempo para aburrirse, ¿no? La verdad es que esta embarcación no para. Esta embarcación siempre tenemos mucha carga de trabajo, tanto por el tema de la inmigración, el tema de contaminación, de inspecciones de buques, estamos siempre ligados y que no falte. Nos había dicho que soy pues la embarcación que más salís en toda España, sí, eso también es mérito vuestro, ¿no? Sí, somos los que tenemos más horas de mar, más salidas, más... La verdad que estar en el estrecho es la zona clave donde nada más que tiene que salir a navegar y ve que hay 200 barcos fondeados. Eso no lo ve en ningún sitio. Tantos tipos de barcos, tanto... Y
quiera que no, alguno pues siempre te da problemas. Javier Palenzuela, muchísimas gracias por contarnos tus experiencias y hablar con nosotros. Muchas gracias.